Y le dije, oye, Meli, si tienes algo que decirme, dímelo en pantalla. O sea, no, realmente tú no sabes si yo he tenido un problema con mi familia, algo, y por eso estoy triste o por eso estoy así. Además, Melissa Loza y Pancho Rodríguez tuvieron un pequeño altercado, tuvieron ahí un intercambio de palabras. Ella le dijo algo bastante segura, que él tal vez estaba como un poco desganado en la competencia. Esto no le gustó mucho y lo vamos a ver a continuación. Yo vengo de un equipo en el cual la unión hace la fuerza. Y ya el cambio de equipo ya para mí ha sido bastante drástico, llamémoslo así. Y la verdad, pensé encontrarme con el equipo que me recibió en el 2021. Hoy en día, claro, el equipo lo conforma de acuerdo a la gente, ¿no me entiendes? El equipo lo hace la gente que conforma el equipo. Pero hoy en día tenemos... Parece que Pancho no está muy contento. Tras la polémica con Pancho Rodríguez, Melissa Loza le manifestó al productor del espacio que no estaba cómoda en los combatientes. Pancho se acercó a ella para aclarar la situación mientras Renzo Schuller fungía de mediador. ¡Pase! ¡Loco! ¡Yo me muero! ¡Me mato! ¿Qué está pasando en el equipo de los combatientes? ¿Qué discute Pancho con Melissa? ¿Qué pasa? Melissa se ha acercado al productor general y le ha dicho que ella no va a aguantar nada de nadie y que no se siente cómoda en los combatientes. ¿Qué ha pasado ahí? Renzo trata de interceder. Mira, Renzo, lo que yo le dije que lo tomó mal, yo le dije que yo no hay problema en el equipo de los combatientes. Ellos explican. Y me dice, no voy a permitir que me falte el respeto. Claro, sus argumentos. Pero indudablemente hay una discusión. Imagínate si no me lo dices. Ya, pero no. Ya, pero no. Bueno, conocemos a Melissa, que la conozco muchísimos años, y es alguien que no aguanta culpa. Una vez que fueron al corte comercial, fuimos al encuentro de Melissa y Pancho para conocer qué estaba pasando entre ellos y si es que llegaron a solucionar sus problemas. Lo que pasa es que yo no sabía qué estaba pasando, pensaba que estaba disconforme con el equipo. ¿Me entiendes? Desde ayer, yo veía una disconformidad. Entonces, definitivamente yo pensaba que, o sea, yo le decía, vamos, yo soy muy positiva, tratando de unir al equipo. Entonces, me empecé a sentir un poco frustrada porque... La unión hace la fuerza, amigo. Y yo estoy acostumbrada a estar en equipo y a motivarnos. Nos equivocamos, no te chanco, te motivo. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que yo espero de mi capitán. Pero no sé por qué Melissa dijo eso. Sí, competí, di mi punto, todo. Solo que estoy cansado, estoy con dolor de cabeza. Ayer terminó mi final del baile, no siento mis piernas. Y le dije, oye, Meli, si tienes algo que decirme, dímelo en pantalla. O sea, no... Realmente tú no sabes si yo he tenido un problema con mi familia, algo, y por eso estoy triste o por eso estoy así. Tú no sabes lo que hay detrás. No puedes ser tan irresponsable de ponerme al frente de esa forma. O sea, si realmente te preocupo yo, como dices, acércate detrás de cámara y dime, oye, Pancho, todo bien. Y yo te diré, pucha, estoy cansado, Meli, hoy día no cuenten conmigo. Bueno, es verdad, no sabemos a veces lo que alguien está pasando y eso se puede ver ahí en la competencia, pero lo bueno es que pueden conversar, ¿no? Definitivamente todos los cambios que están habiendo en estas guerras han generado mucho movimiento, mucha tensión, así que vamos a ver cómo se van acomodando.